Así es, buenos días nuevamente, buenos días. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, Carolina Lanza. Bueno, aquí el problema continúa. ¿Se acuerda que la semana pasada se paralizaron frente a tránsito? El mismo problema. Nos están diciendo, por eso están paralizados, porque con dos esquelas que les hagan, ya pues se la suspenden por 6 meses. Por 6 meses se la suspenden. Aquí no quieren hablar. Hemos tratado de dialogar con ellos, pero no quieren hablar. Bueno, tal vez usted, ¿por qué están paralizados? Bueno, estamos paralizados porque se nos está poniendo una falta de que nos están cancelando las licencias. El otro día por lo mismo los paramos, pero nosotros no queríamos dar ninguna información ahorita porque nuestro señor Maldonado pues nos estaba cuestionando nosotros, generalizando de que los motoristas fuman marihuana, que no sé qué. Nosotros no podemos generalizar de que los periodistas son corruptos por uno o dos que hayan habido corruptos, ¿verdad? Nosotros estamos paralizados aquí porque nos están quitando el derecho de trabajar. Por dos faltas que se nos está acumulando, han puesto una ley de que nos cancelan la licencia. ¿Cómo va a ser eso que por dos faltas en el año nos cancelen la licencia? Si aquí, si un policía se propone, en la semana nos hacen 5, 6, 7 esquelas en la semana. ¿Va? ¿Por qué? Porque no tenemos bahías suficientes también. Entonces nos están perjudicando, nos están quitando el pan de cada día de nuestros hijos, el estudio de nuestros hijos. Entonces por eso que estamos paralizados, porque han aprobado una ley que no tomaron en conciencia en perjudicar a muchas personas. Y nosotros estamos reclamando lo justo. Hay muchos motoristas aquí que tienen cancelada la licencia por 6 meses. ¿Esas personas de dónde van a estar comiendo? Ah, y queremos calmar la delincuencia. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno entonces? Perjudicándonos. Están en propósito de que se quiere reelegir. ¿Cómo se va a reelegir viendo que está causándole tanto daño al pueblo, a la gente que trabaja? Nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, son las 9 de la noche, para llegar a nuestras casas, todos los días trabajando, honradamente. Entonces parece que el pueblo no quiere que nosotros trabajemos honradamente. ¿Cuántos buses rapiditos están acá paralizados? Mire, la verdad, pues yo creo que eso es todo. Aquí es todo Tegucigalpa, Carrizal, Reparto, Pedregal, Nueva Ciudad. Pues, o sea, es que este es un daño que nos están haciendo a todos ustedes. La vez pasada que dijo Leonel Sauceda que los esperaba para hablar, ¿se reunieron con él? No, pues sí, los reunió, pero él solo le está dando a larga el asunto. Yo no sé, Maldonado la otra vez se expresó mal de nosotros, que él dijo que por qué no cambiaban los choferes que vemos aquí. Yo invito a Maldonado que venga o que mande dos choferes él, de su confianza, a ver si aguantan la presión aquí, tanto con los policías, tanto en el rubro que nosotros trabajamos aquí. Mire, varón, es un daño que nos están haciendo a todos. No se pusieron a pensar en los hijos que tenemos, no se pusieron a pensar que tenemos también niños estudiando. Voy a poner yo en mi ejemplo, yo no tuve estudio, pero gracias a Dios, con el esfuerzo, con mi trabajo, tengo una hija en la universidad estudiando a tiempo completo y tengo una muchacha estudiando en un colegio. ¿Y cree usted que es justo que venga un varón de estos y me cancele mi licencia por 6 meses? Está bien, varón, nosotros no nos oponemos que la cancelen la licencia por 6 meses, pero que le cancelen la licencia a aquellas personas que en realidad andan drogadas, alcoholizadas en los buses. Pero aquí vemos personas que solo trabajamos para la comida, para sacar nuestra familia adelante. Acá vemos personas, le voy a poner por ejemplo a este varón que está aquí, mire, este varón no tiene vicio. Ah, y es justo que le tengan cancelada su licencia. No es justo, varón, no es justo. Bueno, así está la situación acá, abogado. Pues continúa el paro y ¿hasta cuánto va a durar el paro? No, pues si no hay respuesta va a ser indefinido. Perfecto. Bueno, ya escucha usted. Continúa el problema pues porque les hacen dos esquelas, y después se tiene que esperar 6 meses porque se las suspenden. Igual cuando le pasa lo mismo a los bolos, que le la suspenden por la prueba de alcoholemia. Lo mismo está pasando aquí con ellos, abogado.